En lo que se refiere a la actualización cartográfica estadística, vamos con 95,6%. Tenemos un 3,6% de datos en proceso y un 0,8% pendiente aún de su realización. A nivel departamental, como ya es de su conocimiento, hemos terminado 4 departamentos. La próxima semana estaremos terminando, Dios mediante, el departamento de Potosí y dentro de 2 semanas el departamento de Tarija. Ambos están con 99,9% de avance. La Paz está con 97% de avance, Cochabamba con 91% y Santa Cruz con 90%. Desde el punto de vista de ciudades intermedias tenemos 92,34% de avance, donde en Pando, Beni, Orucho, Quizaca ya estamos con 100%, Potosí, Tarija con el 99,8% en ambos casos, La Paz con el 95,8% y Cochabamba con 86,7% y Santa Cruz con el 83,6%. En lo que es el área dispersa tenemos 85,47% de avance, 4 departamentos ya con el 100%, Potosí con el 99,8%, Tarija con el 99,7%, La Paz 88,1%, Cochabamba 76,5% y Santa Cruz 41,8%. Durante esta semana estaremos trabajando en los municipios y provincias que son los más alejados de nuestro país. En el departamento de Cochabamba estaremos trabajando en la parte tropical del municipio de Cocapata, aquella que es colindante con el Alto Beni, sobre todo, y con el departamento del Beni. En el Chapare estaremos trabajando los municipios de Colombia y Villa Tunari, municipios a los cuales les invitamos cordialmente que nos permitan trabajar de manera apropiada. En la provincia de Carrasco estaremos en los municipios de Puerto Villarruel, Entre Ríos y Chimoré, y finalmente en Chinaota, en la provincia de Tiraque. Es decir, estaremos cubriendo toda la parte tropical de Cochabamba, todo lo que es el Chapare. En Santa Cruz estaremos en Yapacaní, Comarapa, Valle Grande, Trigal, Moromoro, Mairana, Samaipata. Es decir, ya hemos terminado todo lo que es casi la parte baja y estamos empezando a ir a lo que es la zona conocida como de los Valles Cruceños. En la provincia de Velasco estaremos en San Ignacio de Velasco, en Guarayos, en El Puente, en Ñuflo de Chávez estaremos en Concepción y San Julián. En La Paz estaremos en todo lo que es la zona tropical. Estaremos en Ixiamas, Mapiri, Tipuani, Teoponte, Cuanay, Charazani, Curva, Palca, Viacha, Pelechuco, Apolo, Palos Blancos, La Sunta, Coripata, Coroico, Inquisibi, Villa Libertad de Licoma, Colquencha. Esos serían los avances que tenemos en cuanto al censo de población y vivienda.